Sean todos bienvenidos a una nueva jornada del Eje Cafetero Bajo las Estrellas en Casa, esta vez con el recorrido a través del cielo del mes de diciembre. Son las 5:30 de la tarde y observamos cómo el sol se desplaza hacia el horizonte. Pronto, la noche tomará protagonismo y serán visibles algunas de las maravillas que hay en la bóveda celeste. A esta hora, podemos comenzar a apreciar algunos cuantos cuerpos celestes que nos han acompañado a lo largo del mes de diciembre. Observamos al planeta Marte en las regiones más altas del cielo, mientras que Júpiter y Saturno se encuentran más cerca al horizonte. Estos dos últimos planetas han tomado gran protagonismo en este mes, ya que se encuentran muy cercanos el uno del otro, eso sí, desde nuestra perspectiva. El día 21 de diciembre tendrá lugar la conjunción entre estos dos planetas, los cuales se encontrarán tan cerca el uno del otro que a simple vista parecerán un único objeto. Es importante aclarar que algunos medios han difundido este fenómeno de una forma no muy correcta, ya que le han llamado la estrella de Belén, lo cual no es correcto. Cerca a Marte, observamos a nuestra compañera celeste, la Luna, quien a mediados de este mes ocultó por completo al Sol, produciendo un eclipse solar. Este fue visible para algunos pocos países ubicados en las regiones sur del planeta, precisamente Chile y Argentina. Observemos estas tres estrellas que aparentan estar perfectamente alineadas. Es probable que tú ya las hayas visto en algún momento. Incluso podríamos decir que estas tres estrellas son las más escuchadas y reconocidas por cualquier persona, ya que son fácilmente identificables en el cielo debido a su gran brillo y alineación que presentan. Pues bien, estas tres estrellas conforman el cinturón de Orión. Algunas personas se refieren a ellas como los tres Reyes Magos o las tres Marías, nombres que se han dado por nuestra cultura local. Sin embargo, sus nombres reales son Alnilam, Alnitak y Mintaka, las estrellas del cinturón de Orión. Debajo de este cinturón podremos encontrar a la nebulosa más brillante de todo el cielo. Nos referimos a M42, o también conocida como la nebulosa de Orión. Este objeto es apreciable a simple vista bajo cielos no muy contaminados. Sin embargo, para observarlo con mayor claridad, se recomienda el uso de binoculares o telescopios. Esta recomendación se debe a que son objetos muy lejanos y su luz es muy tenue, por lo cual, haciendo uso de binoculares o telescopios, podremos recoger más luz de la que son capaces de recoger nuestros ojos por sí solos. Según lo anterior, mientras más luz podamos recolectar, mejor será el instrumento óptico, y es por esto que los telescopios cada vez son de un mayor tamaño, en búsqueda de poder ver aquellos cuerpos que son tan tenues. Sin embargo, en la práctica no todo es tan sencillo. La elaboración de lentes y espejos es una ciencia como también un arte, que a mayor escala comienza a presentar problemas que son bastante serios. Por lo general, observamos telescopios de 2, 4, 8, 16 pulgadas, medio metro, incluso telescopios de 1 metro de apertura. Pero mientras mayor es el diámetro del espejo, mayor será su grosor, lo cual aumenta considerablemente su peso, haciéndolo casi imposible de fabricar, transportar y soportar.
Por este tipo de problemas es que se suele encontrar telescopios segmentados, los cuales constan de diferentes espejos de menor tamaño, cada uno de ellos con una curvatura especial, la cual le permite a todos los espejos funcionar en conjunto como un único espejo de mayor tamaño. La forma que más se observa en estos espejos segmentados es la del hexágono. Una gran cantidad de estos espejos hexagonales permiten lograr espejos en conjunto de más de 8 metros. Sin embargo, también se aprecian otros diseños, como por ejemplo los que constan por varios espejos circulares. En Colombia podremos encontrar algunos telescopios de 16, 18, 20, inclusive de 25 pulgadas, los cuales se encuentran ubicados principalmente en diferentes centros de educación superior, donde están destinados a la investigación en distintos campos de la astronomía. En el kilómetro 7 de la vía a Cristo Rey del Valle, se encuentra el telescopio de mayor apertura del territorio colombiano. Este cuenta con un espejo de 25 pulgadas y alcanza más de 3 metros de altura. Con este instrumento se pueden apreciar una gran variedad de objetos celestes. Por otra parte, el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional tiene en funcionamiento el telescopio más moderno de Colombia, un Plain Webb CDK de 17 pulgadas. Un instrumento de observación astronómica que cuenta con lo último de la tecnología, que sirve tanto para hacer investigaciones científicas y académicas como para adelantar distintas actividades de divulgación para acercar los misterios del cosmos a la comunidad. Y así llegamos al telescopio MID-LX200 de 16 pulgadas del Observatorio Astronómico de la UTP. Un equipo que ha acercado la astronomía a toda la comunidad pereirana, como también de sus alrededores, que además brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar investigaciones a través de sus observaciones. En nuestro continente, podemos encontrar algunos de los más grandes telescopios ópticos del mundo. Y esto se debe principalmente a que determinada región de Chile cuenta con cielos privilegiados para la observación astronómica. Sin embargo, en otros lugares del continente se pueden encontrar telescopios de tamaños considerables. En la isla de Hawái se encuentra el observatorio W.M. Keck, el cual dispone de dos telescopios, Keck 1 y Keck 2. Que están en el tercer puesto entre los telescopios ópticos más grandes del mundo. Este se encuentra en la cima del volcán Mauna Kea, a 4.205 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite una excelente vista nocturna con un mínimo de interferencia de las fuentes de luz artificial o de niebla atmosférica. Cada uno de los telescopios tiene 10 metros de diámetro de espejo segmentado en 36 piezas hexagonales. En territorio chileno se pueden encontrar una gran cantidad de observatorios ópticos. Sin embargo, hay uno que destaca por su capacidad y tecnología. Estamos hablando del BLT, o telescopio muy grande por sus siglas en inglés. Este es un sistema de 4 telescopios ópticos separados, cada uno de los 4 con un telescopio reflector con un espejo primario de 8,2 metros. El BLT se encuentra en el Observatorio Paranal sobre el Cerro Paranal, una montaña de 2.635 metros, localizada en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Además de funcionar como 4 telescopios individuales, este observatorio tiene la capacidad de trabajar en el modo interferométrico,
BLTI, por sus siglas en inglés, con el cual los cuatro telescopios poseen la misma capacidad de recolección de luz que el de un único telescopio de 16 metros de diámetro, lo cual lo convierte en el instrumento óptico más grande y moderno del mundo. Al otro lado del mundo, también se hallan grandes observatorios, entre ellos el Gran Telescopio de Canarias y el Gran Telescopio Sudafricano, ambos en la categoría de 10 metros. El Gran Telescopio de Canarias cuenta con un espejo primario de 10,4 metros, el cual está segmentado en 36 piezas hexagonales. Está ubicado en La Palma, en las Islas Canarias, y es hasta la fecha el segundo telescopio óptico más grande del mundo. Por otra parte, nos encontramos con el Gran Telescopio Sudafricano, un telescopio óptico con un espejo compuesto por 91 segmentos hexagonales que conforman un espejo primario de casi 11 metros de superficie. Se encuentra localizado en la meseta del Gran Karoo, en Sudáfrica. Los telescopios ópticos ya mencionados son enormes en dimensiones, pero hoy en día se está llevando a cabo el proyecto del observatorio óptico más ambicioso del mundo. Su nombre lo dice todo, el telescopio extremadamente grande, ELT por sus siglas en inglés. Este será el telescopio terrestre más grande del mundo, con un diámetro de espejo principal de 39 metros, conformado por 798 espejos hexagonales. La construcción de este megaproyecto ya está en marcha en Cerro Armazones, el futuro hogar del ELT, el telescopio óptico más grande jamás construido. Llevar estos grandes telescopios de la idea a la realidad requiere de técnicas de fundición y pulido que se han ido perfeccionando con el paso de los años. Hoy en día es posible llevar a cabo estos grandes telescopios debido a hornos enormes diseñados específicamente para estos propósitos. Cada espejo parte de una gran cantidad de bloques de vidrio, que son introducidos a hornos especiales, que elevan la temperatura a más de 1000 grados centígrados. A este punto, el vidrio se funde tomando la forma del molde, el cual puede estar rotando para dar una forma inicial al futuro espejo. El proceso de enfriamiento lleva muchísimo más tiempo que la fundición, esto con el propósito de evitar fracturas debido a los cambios bruscos de temperatura. Una vez enfriado, se procede a pulir los espejos. Para ello, se usan grandes máquinas que pulen poco a poco la superficie del espejo. Una vez finalizados todos los espejos, se montan sobre la estructura del futuro telescopio, que dada su configuración, permiten que todos los segmentos funcionen como un único espejo de mayor tamaño. Además, el desarrollo tecnológico ha permitido la implementación de nuevas tecnologías a la óptica de los telescopios. Ejemplo de ello es la óptica adaptativa. Este es un sistema de actuadores que deforman levemente la superficie de cada uno de los segmentos, para así contrarrestar algunos efectos ópticos que dañan las imágenes de estos grandes telescopios. De esta forma, pasamos de imágenes borrosas donde el objeto de interés se ve deformado por la turbulencia atmosférica, como también
por la misma deformación del espejo debido a su propio peso, y logramos conseguir imágenes nítidas donde los objetos de interés se aprecian con gran cantidad de detalle. Regresamos al cielo de la noche y retomamos la constelación de Orión, constelación que se encuentra allí y nos recuerda varias de las historias que hay detrás de ella. Una de estas nos relata que Orión era un gran cazador, que se volvió arrogante por sus grandes habilidades de caza, tanto así que prometió matar a todas las criaturas del planeta. Tras darse cuenta de ello, la diosa de la Tierra, Gaia, respondió enviando un escorpión gigante para detenerlo y destruirlo. En la batalla, Orión fue asesinado, y tanto él como el escorpión fueron colocados entre las estrellas. En esta constelación hay una gran variedad de objetos de espacio profundo que saltan a la vista bajo cielos oscuros. Pero con el uso de instrumentos ópticos, se revelan más objetos de los que parecían haber en un principio. Nos acercamos lentamente a la constelación de Orión, y a medida que nos adentramos a una región cercana al famoso cinturón de Orión, comienza a aparecer una fascinante región de polvo y gas. Allí se revela la imagen colorida y ricamente detallada de Messier 78, tomada con el telescopio de reconocimiento infrarrojo VISA en el Observatorio Paranal, en Chile. Este es un telescopio de 4.1 metros de diámetro. Este se dedica a estudiar en el rango del infrarrojo cercano, mientras que los anteriores se centran en el espectro visible. Orientamos nuestra mirada más hacia las regiones del sur. Allí podremos observar algunas cuantas constelaciones de gran brillo, pero entre ellas hay una que es fácilmente reconocible. Hablamos de la constelación del Centauro. Su estrella principal, Alpha Centauri, es un sistema estelar múltiple donde una de sus componentes es la estrella más próxima a nuestro sistema solar. En la mitología, el centauro representa a una mítica raza que vivía en las montañas de Tesalia, y se les consideraba hijos de algunas yeguas y Centaurus, un hijo de Ixión, el rey de Tesalia, y Néfele, la nube que creó Zeus a imagen de Hera, su esposa. Recordemos, esta es sola una de las muchas versiones ¿qué hay detrás de esta constelación? En la constelación del Centauro, encontramos un objeto que se revela ante nosotros tras el uso de instrumentos ópticos. Vamos desde una vista muy amplia de la Vía Láctea hasta una vista muy cercana de la espectacular zona de formación estelar conocida como IC-2944. Esta imagen que estamos observando fue tomada por el VLT, donde se muestra un grupo de espesas nubes de polvo conocidas como los glóbulos de Thackeray, marcadas por el gas brillante del color rosa pálido de la nebulosa de fondo. Estos glóbulos están bajo el feroz bombardeo de la radiación ultravioleta de las estrellas jóvenes y calientes que hay a su alrededor. Ahora nos dirigimos a la constelación de Acuario, la cual se ve representada en el cielo como un joven que derrama el líquido de una copa. Su historia en la mitología hace referencia a Ganímedes, hijo de Laemodonte, el poderoso rey de Troya. Se le conocía en las leyendas por ser uno de los jóvenes más encantadores del mundo. Un día, Zeus se percató de él y de inmediato quedó cautivado. Bajó y lo secuestró, llevándolo al Olimpo, donde lo convirtió en el copero de los dioses.
cuya función era servir las copas de los dioses y llenarlas de néctar, siempre bajo la vigilancia del enamorado Zeus. Observamos en la constelación de Acuario a la nebulosa Hélice, una hermosa nebulosa planetaria. Su resplandor azul verdoso en el centro proviene de los átomos de oxígeno que brillan bajo los efectos de la intensa radiación ultravioleta, radiación emitida por la estrella central que se encuentra a más de 120.000 grados Celsius. Esta estrella es una enana blanca, el remanente de una estrella que hace miles de años se parecía a nuestro Sol. Observando hacia el este, podremos encontrar dos estrellas de gran brillo, que se encuentran relativamente cercanas. Estas dos nos permiten reconocer fácilmente a la constelación de los gemelos. En la mitología, se relata una bella historia de amor entre hermanos. Estos eran Castor y Pollux. Castor era un mortal, hijo de Leda y Tíndaro, los reyes de Esparta. Pero Pollux era inmortal, un semidios, hijo de Leda y Zeus. Precisamente estos nombres corresponden a las estrellas más brillantes de esta constelación. Ambos crecieron y participaron en diferentes hazañas colectivas. Su hermandad los unía fuertemente, pues siempre estaban el uno para el otro. En uno de los relatos se narra cómo Castor y Pollux se enfrentan a sus primos Idas y Linceo. Idas inmortal como Pollux y Linceo mortal como Castor. En la batalla, Idas logra atravesar a Castor con una lanza y acaba con su vida. Furioso, Pollux arremete contra Linceo y de igual manera acaba con su vida. Zeus, al ver este escenario, desciende y culmina la batalla con un rayo. Pollux decide renunciar a su inmortalidad, pues su vida no tenía sentido si no era al lado de su hermano Castor. Así, Zeus logra intervenir con su hermano Hades y llega a un acuerdo en el que los gemelos pasarían 6 meses en el Olimpo para después pasar 6 meses en el reino de Hades. En esta constelación encontramos un objeto algo extraño, la nebulosa de la Medusa. Cuando la estrella en el corazón de esta nebulosa llegó al fin de sus días, arrojó sus capas externas al espacio, formando esta colorida nube de gas y polvo. Hasta principios de los años 1970, esta nebulosa era conocida como los restos de una supernova. Sin embargo, estudios posteriores realizados por astrónomos soviéticos concluyeron que se parecía más a una nebulosa planetaria que a los restos de una supernova. Finalmente, orientamos la mirada hacia el polo sur celeste, en búsqueda de una de las constelaciones australes más modernas. Hablamos de la constelación del Camaleón. Esta fue creada por el astrónomo flamenco Petrus Plancius, gracias a las primeras observaciones de la bóveda celeste austral, hechas por algunos navegantes que, entre los años 1595 y 1597, se adentraron en las aguas inexploradas del sur. La primera aparición de esta constelación en un atlas fue en el famoso libro de Uranometría de Johann Bayer, en el año 1603. Allí se aprecia que es una constelación muy pequeña y es de las más difíciles de observar. Por lo ya mencionado, es que esta es una de las constelaciones más modernas y que por ende no es conocida desde la antigüedad. Dicho esto, es de aclarar que no tiene ninguna mitología, ya que no hace parte
de los clásicos relatos de los griegos. En esta tenue constelación encontramos a esta hermosa nebulosa de reflexión, que se encuentra a unos 500 años luz de nosotros, la nebulosa IC-2631. Fue fotografiada por primera vez por el Observatorio Europeo Austral y será estudiada más a fondo por el telescopio espacial James Webb, que buscará su origen, su papel en la formación de estrellas en la constelación, como también otras características importantes de esta denominada región de formación estelar. Llegamos así al fin de este recorrido por el cielo y algunos de los más grandes observatorios ópticos que hay alrededor del mundo. Observamos cómo las estrellas se desplazan a través de la bóveda celeste, mientras esperamos que el sol haga su aparición por el horizonte. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio y les deseamos a todos una feliz noche y una feliz Navidad.